Buenas a todos, un saludo, soy Dadvance y hoy os presento otro vídeo más sobre la beta de LittleBigPlanet, en el que voy a enseñar principalmente las diferencias que existe entre LittleBigPlanet de PlayStation Vita y LittleBigPlanet 2 de PlayStation 3. Una de ellas es la posibilidad de colocar luces, como se ve ahí ahora mismo en mitad de la pantallita que puse en un vídeo anterior en nuestra, ¿cómo decirlo?, en nuestra cápsula de LittleBigPlanet 2. No se pueden colocar luces en este, sí. Además, este tiene hasta sonido de alarma. Aquellos objetos en los que se le puede modificar el color, como es en este caso que estoy mostrando las luces, tiene ese iconito descriptivo que ayuda bastante. La verdad sea dicha. Bueno, aparte de haber nuevos objetos y materiales, ya que la historia es totalmente distinta, hay materiales que la verdad que se echaban de menos y los que solemos crear nivel lo agradecemos un montón. Por ejemplo, véase, bueno, aparte de los táctiles, por ejemplo, mira, este es nuevo. Sticker panel, creo, no. Es que como no me acuerdo de haberlo visto antes, holograma, hielo. Es que ha habido una actualización, pero no, solo han metido bugs. Han arreglado bugs, que digan, nada más. Vale, pero sí, vamos, hay nuevos, ¿eh? Pero como iba diciendo, el que más agradecimos los que creamos niveles son el de efectos. Por ejemplo, lluvia. Antes, para hacer un efecto de lluvia, teníamos que hacer auténticas virguerías. Tal como lo cuento. Ahora, con este material, podemos hacer un efecto de lluvia. Además que puede estar en las tres capas. Puede estar presente en las tres capas. No solo la lluvia, sino además, me he equivocado, aquí está, nieve, bueno, vamos a seguir poniendo nieve, voy a poner las que más me ha gustado, ¿de acuerdo? Nieve, este de nubes, pero el que más me ha gustado ha sido estos dos. Y este de aquí. Este en plan cascada. Me ha encantado. O sea, me he imaginado el nivel de una cueva y poner que nosotros pasamos por detrás de esto. Impresionante. O sea, es que me ha encantado. Estas tres son las que más me ha gustado. Aunque hay más, como ya habéis visto, tal de nubes y demás. Vale, antes de seguir, una cosita. ¿Os acordáis de este famoso tanque que hice? Y que estuve aquí yo no sé cuántos 10 minutos para que... para intentar destruir esto, vale. Pues me equivoqué. Y lo que pasaba es que yo ponía un sensor de impacto. Y lo que tengo que poner es un sensor de proyectiles. O sea, me he dado cuenta hoy en creando mi nivel de... quieto. Creando mi nivel en LittleBigPlanet 2. Que existía el sensor de impacto. Entonces me acordé de que la había cagado aquí. Y digo, esto tengo que enseñarlo. Ponemos proyectiles de tipo todo. Número de veces que dar, venga, vamos a poner 10. Va, así mismo, todo así. Bien, ahora yo cojo el proyecto de tanque que tenía aquí. Que como es la beta, no me mela mucho, la verdad, porque... hay gente, ya al parecer Sony está regalando, entre comillas, hay una web por ahí, betas, o sea, códigos para la beta. Y hay gente que ya se ha puesto a crear niveles y está muy bien, porque mientras empieza, pues, o sea, mientras sale, es lo mejor que puede hacer, ¿no? Aunque como yo tengo el de Play 2, pues me esmero ahí, ya que en la beta se va a borrar todo. ¡Ha contado! ¡Sí, señor! ¿Eh o no es?
Es que me había equivocado, yo ponía sensor de golpes. Y no, no, es sensor de proyectiles. Bueno, y aquí lo dejé. ¡Yuhu! ¡Vamos, suelo! Como si diera la vuelta, flipo. Y bueno, pues os quiero enseñar principalmente esto, ¿no? Los materiales y demás. Bueno, también tenemos. Se ha dividido ciertos ajustes, ¿no? Antes, esto de aquí de izquierda, que se llama en inglés, bueno, control de juego, gameplay controls, y global controls, estaban metidos en este, en el de herramientas. Ahora están separados totalmente. Algo que sinceramente yo también agradezco. No es que me molestase, pero agradezco. Más cositas nuevas. Bueno, el sensor táctil, como es lógico. El cursor táctil, como dije, también es nuevo. ¿Qué más? Ah, el modificado este de táctil, como se llame. Touch, el tweaker. Tweaker era objetos peligrosos, una cosa así. No, objetos que modifican. Este destructor, en fin, bueno, este, pero el de táctil. Emisores. Está aquí el de humo. El que podemos hacer que emita lo que quiera, el de notas, que antes estaba separado, y el de burbujas, que también estos dos estaban separados, quiero recordar. Cámaras, sigue habiendo tres. Desplazadores, ahora está el táctil. Motion, no, no, motion recorder, no, me he equivocado. Este no es táctil, aunque se parece por la figura. Y estirar todo, bueno. También tenemos este. Que todavía, fíjate que he buscado en YouTube que es que puede ser, pero aún nada. La herramienta de haz una foto también está aquí separada como nuevo. El de esto creo que es quitar una pegatina de un objeto, también es nuevo. A ver, Level Link, este no es nuevo. La bombilla, esto es nuevo de aquí. Luces. Antes las luces no estaban aquí. Estaban todas aquí. A ver si las pillo. Bueno. ¿Qué más? Decoración espinas. Esto ya no sé, no estoy seguro de qué puede ser. Proyectiles. Pinchos. Hay nuevos pinchos. De 4, de 2, de 1. Antes había de 3 o de 1. Explosiones, misiles. Está el jetpack para volar libre. Este es el jetpack con gancho que no puede volar libre. El creatinador, no está la pistola. Y esto tampoco es nuevo porque también está en el 2. Ojo, estoy hablando de la beta. Posible que en el juego final haya otras cosas nuevas, además de las que estoy enseñando. Bueno, instrumentos parece que hay más. Música, la música que hay es totalmente nueva. Como ya he dicho, el juego es nuevo, o sea, la historia que vamos a jugar es totalmente nueva. Y fondos, bueno, fondos tenemos varios. Uy. Qué chulo. Esto estaba antes, no me suena. Bueno, da igual. Y bueno, pues a ver, tutoriales. Un acceso directo a tutoriales. ¿Esto estaba en el 2? Creo que no. O sea, acceso directo a tutoriales, ¿no? Y bueno, pues no sé, no se me ocurre nada más. Si alguno de vosotros quiere que enseñe algo, que me lo diga y sin problema. Que yo intentaré enseñarlo, aunque vaya, espero que para finales de junio ya esté para PlayStation Vita y ya haga niveles desde cero, lo grabe, y podamos hacer lo que estoy haciendo en PlayStation 2, o sea, perdón, en el Little Big Planet 2 de PlayStation 3, que me he liado, y es un nivel en conjunto, donde la gente me sugiere y participa sobre qué debo hacer o qué hacer. Y entonces niveles lo vamos creando entre todos.
Y bueno, también querré hacerlo en LittleBigPlanet de PS Vita porque es sencillamente mucho mejor que el 2 actual de Play 3. Así que nada, pues bueno, quería comentar, tengo suscriptores ingleses, o americanos, o de habla inglesa, vaya. Lo que pasa que hacer subtítulos por mucha más tarea de la que ya tengo. Porque subo vídeos de LittleBigPlanet de PS Vita, de LittleBigPlanet de Play 3, del Worry Comfort Tour Resort, entonces es más trabajo del que tengo y de momento hasta que no tenga más personas de habla inglesa suscritas a mi canal y que me lo pidan, no creo que haya que vaya a hacer lo que serían subtítulos. Además, estas personas los que se han suscrito y me han encontrado por los vídeos de LittleBigPlanet de PS Vita. Entonces, ahora que ya lo tiene casi todo el mundo, dudo que me pidan más. Así que nada, un saludo, muchas gracias y hasta la próxima.